¿Qué tal, queridos amigos? Nos encontramos en esta transmisión que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos Nezahualcóyotl. Ahora, para llevar hasta ustedes el quinto programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En la primera parte escucharemos el concierto para violonchelo y orquesta en Si menor opus 104 del compositor bohemio Antonín Dvorak, en el que participará como solista el violonchelista alemán Leonhard Elschenbroich. Mientras que en la segunda parte del concierto, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que en esta ocasión será conducida por el maestro Sylvain Gazanson como director huésped, interpretará la primera sinfonía en La bemol mayor opus 55 del compositor inglés Edward Elgar. El gran poeta latino Ovidio narra en sus Metamorfosis que el joven Cipariso, dolido por haber provocado accidentalmente la muerte de un ciervo al que amaba, le rogó al dios Apolo que le permitiera llorar para siempre esa pérdida, y el dios complaciéndolo lo transforma en ciprés, el árbol de la tristeza y el duelo. De alguna manera, el concierto para violonchelo en Si menor es el ciprés en el que Dvorak transformó a sus 54 años el dolor por la muerte de Josefina Chermákova, su cuñada, pero también la mujer de la que muchos años atrás había estado profundamente enamorado sin ser correspondido. En marzo de 1894, Dvorak escuchó en Nueva York el segundo concierto para violonchelo de Victor Herbert, compositor y chelista principal de la Metropolitan Opera House. Impresionado por la obra y cediendo a los constantes ruegos de su amigo el chelista Hannus Wijan, Dvorak dio inicio a la composición de su propio concierto para cello en noviembre de ese año, a su regreso a Nueva York, en donde se desempeñaba como director del conservatorio. Mientras desarrollaba el segundo movimiento, recibió la noticia del grave estado de salud de su cuñada Josefina. El concierto se terminó en tan solo 3 meses, el 9 de febrero de 1895, y a finales de abril, Dvorak regresaría a su patria, terminando así con una estancia de casi 3 años en los Estados Unidos. Un mes después, el 27 de mayo, Josefina llegaba al término de sus días. Fue entonces que Dvorak llevó a cabo una revisión de su concierto, modificando el final del tercer movimiento para hacer de la coda uno de los más conmovedores cantos de dolor por la muerte de un ser amado. Aunque no existen testimonios directos que indiquen que Dvorak inició la composición del concierto pensando en la mujer de la que estuvo enamorado, y con cuya hermana menor Ana se había casado, por cierto, lo cierto es que hay dos momentos en la obra que permiten establecer un vínculo con la figura de Josefina. El primero sobreviene súbitamente al finalizar la exposición del primer tema en el segundo movimiento. Tras un importante acorde menor desplegado en toda la orquesta, aparece la melodía del Lied Lass mich allein, una de las canciones favoritas de Josefina, y que forma parte de un ciclo que Dvorak había compuesto entre 1887 y 1888. El segundo se presenta cuando un fragmento de la misma melodía es citado con profunda melancolía en la coda del tercer movimiento que Dvorak reelaboró y que era de tal importancia sentimental para el compositor que se opuso terminantemente a la intención de Wijan, quien, como le comenté anteriormente, había encargado el concierto, de introducir una coda virtuosa que le permitiera lucir su técnica y cerrar brillantemente el concierto. Pero ya todo está listo para trasladarnos al escenario de la sala Nezahualcóyotl para dar inicio a este quinto programa de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos.
Y antes de que salgan al escenario, los maestros Leonard Elsenbroich y Sylvain Casanzón, respectivamente solista y director en este concierto de Antonín Dvorak, quisiera comentarle, ampliando el comentario previo a esta obra, que en el año de su pasión por Josefina, 1865, Dvorak escribió un concierto para violonchelo en la mayor que nunca terminó de orquestar, y bajo el efecto de la deflagración amorosa, un ciclo de 18 canciones sobre poemas de Gustav Fleger Moravsky, llamado Cipreses, que si bien nunca publicó, sirvieron de cantera para extraer materiales que después utilizaría en otras obras.
Thank you.
Así concluye la extraordinaria interpretación que el maestro Leonard Elschenbrock ha realizado como solista de este concierto en si menor para violonchelo y orquesta de Antonín Dvořák, en compañía de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por el maestro Sylvain Gazanson. El público que nos acompaña en esta ocasión, aquí en la sala de conciertos de Nezahualcóyotl, reconoce con su entusiasta aplauso la enorme calidad interpretativa del maestro Leonard Elschenbrock, la excelente labor de la orquesta y su director, y alienta al maestro Elschenbrock para que se anime a regalar un encore. Veamos si lo consigue.
Y antes de pasar a comentar la segunda parte de este concierto, me gustaría invitarlos a compartir la entrevista que TVUNAM tiene preparada con el maestro Leonard Elschenbroich, solista de este concierto. Veámosla. Well, the Dvorak Cello Concerto is one of the most important concertos for cellists, if not the most important, and one of the most loved by cellists and by audiences and by conductors, and one of the most difficult as well to play. We all start it when we're young and we play it our whole life, and every time it's a huge challenge emotionally and technically and musically and intellectually, and so it's the never-ending challenge to play the Dvorak. The emotional curve and the emotional process of the concerto is, I think, probably the secret to its success and the reason that it's so loved and that it creates such a strong emotional response from audiences and players alike. And it's extremely subjective, it's very confessional, which makes it, I suppose, makes it exhausting for the player, but in a very satisfying way. You really feel that, unlike with some other concertos where you have to reserve a certain part of yourself for the piece, like let's say Tchaikovsky's Rococo Variations or Saint-Saëns Cello Concerto or a Haydn concerto, with the Dvorak it encompasses more fully the whole spectrum of emotions and of expression. And so in a successful performance of Dvorak you really feel like you've left everything on the stage for your audience, and that's the ultimate goal, I think, for us as a performer. Thank you.
Well, Dvorak was the first one, or Dvorak was the one who most wrote a concertante kind of piece for solo cello and orchestra, in which you have lots of solos in the orchestra. You have lots of wind solos, woodwind solos, beautiful horn solo in the very beginning, and then wind choir ensembles and a duet with the concertino at the very end. So it's a lot of chamber music and a lot of dialogues and conversation with the other members of the orchestra. And the tuttis are extremely symphonic. I mean, the first 3-4 minutes are only orchestra, and you would really think that this is a symphony. And then the solo cello comes in, which was never done before that. We string players were conditioned to feel alone unless we are with our instrument. It's like it's a part of us that the instrument has to be there somehow. And so, especially because we travel so much, the one constant in all our traveling and everything changing is the instrument. And that's a nice feeling that we can always come back to that. And I do have those moments sometimes on the plane, for example, if it's all night flight and I don't even remember where I'm going, and then I feel the cello next to me and I'm like, well, at least this is this guy I know, and everything else changes around me. So. Well, the Dvorak has a lot of what I would call bohemian or Central European flavor to it, and this kind of bucolic forest, wood, country music taste to it. There's a lot of that also in the rhythms, particular rhythms that come from that area, but it's really a very universal humanist piece, and I think the secret to its success is that it's so relatable for everybody, that it's so approachable, and that we all identify with the feelings that live through this piece, and also that in all its melancholy and also tragedy, in the end there's always a cathartic kind of triumph, that it is the triumph of overcoming is the underlining idea, I think, of this piece, and only when as an audience you're truly confronted with the dark side and the tragic side and the sadness and the melancholy, do you really become ready for these triumphs that really mean something, that really are deserved triumphs? And I think just before the end, there's another. The last one is, of course, the fast movement with a lot of virtuosity, and then it reflects again towards a theme from the second movement and becomes very melancholy and really goes very, very deep once more before it then opens up and finishes in this cathartic finale. And I think I don't know any other concerto that's achieves that quite to that extent. Para comprender la importancia de la primera sinfonía en la bemol mayor opus 55 de Edward Elgar, quisiera partir con una referencia a las reflexiones que el escritor checo Milan Kundera propone en su ensayo El arte de la novela, acerca del conjunto de normas y principios que son necesarios para incursionar en la creación de ese género literario. Kundera
al que conocemos sobre todo por novelas como La insoportable levedad del ser, La broma o El libro de los amores ridículos, antes de exponer algunos de los métodos que sigue para la construcción de sus obras, reflexiona sobre la importancia y la necesidad de la presencia de la novela en la actualidad. Y llega a la conclusión de que la novela, que no descubre una parte hasta entonces desconocida de la existencia, es inmoral. A partir de ello, propone una verdadera historia de la novela, conformada por aquellas obras que ponen al descubierto nuevas parcelas de la existencia. Es una historia diferente de aquella a la que Nietzsche llamaría en la segunda de sus consideraciones intempestivas una historia anticuaria, constituida por el simple recuento de todas las novelas que se han escrito. Ahora bien, si existiera un ensayo titulado El arte de la sinfonía, el lector esperaría a que se reflexione sobre el conjunto de normas y principios que son necesarios para incursionar en la creación de ese género musical, que encuentra su paralelo en la novela. Sería deseable que el autor de ese ensayo, antes de exponer algunos de los métodos que han sido utilizados a lo largo de la historia de la música para la creación de sinfonías, analizara la importancia y la necesidad de la presencia de la sinfonía en la actualidad, para llegar a la conclusión de por qué, parafraseando a Kundera, la sinfonía que no descubre una parte hasta entonces desconocida de la manera de entendernos a través de ella sería inmoral. Ello llevaría a la necesidad de proponer la creación de una verdadera historia de la sinfonía, distinta a una historia anticuaria de la sinfonía, que nos permitiera entender la razón de incluir en ella la primera sinfonía en la bemol mayor opus 55 de Elgar. Desde su surgimiento a mediados del siglo XVIII con los compositores de la llamada Escuela de Mannheim, como Johann Stamitz, Ignaz Holzbauer, Franz Xaver Richter, Christian Cannabich y Carl Stamitz, entre otros, la sinfonía proporcionó a los compositores un terreno fértil para desarrollar un discurso musical en el que coexistieran en un todo coherente, por un lado, distintas formas de expresión gracias a su división en partes independientes, meramente instrumental en los primeros y últimos movimientos de una sinfonía en cuatro movimientos, de inspiración vocal en el segundo y dancística en el minuto del tercer movimiento. Y por otro lado, no solo una gran variedad de caracteres, gracias a la diversidad de temas que intervienen en algunos movimientos como el primero, sino la posibilidad de mostrar las distintas relaciones que se pueden establecer entre ellos. Así, después de que Haydn y Mozart consolidaran su estructura, Beethoven la expandió liberándola de las convenciones que le impedían crecer e imprimiéndole la solidez de un todo, y la enriqueció desde la perspectiva de todos los elementos que conforman el lenguaje de la música. A partir de su legado, los compositores que siguieron se vieron en la encrucijada de enfrentar por un lado el reto de ampliar y prolongar los senderos por los que él había transitado, Beethoven, como sucedió con los grandes sinfonistas de la tradición germánica, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Bruckner o Mahler. O por el otro, tratar de crear obras capitalizando para sí las conquistas realizadas por él y sus seguidores. Dentro de este último grupo se situaron los compositores del Reino Unido que precedieron a Elgar en la composición de sinfonías. Cipriani Potter, Arthur Sullivan, Charles Stanford, Frederick Cowan, Charles Hubert Parry y Edward German. Pero sería precisamente Elgar el primer compositor inglés en hacer aportaciones importantes al desarrollo de la sinfonía. En un momento de la historia de la música en el que muchos compositores consideraban que había llegado al final de su camino. Ya en 1898, Elgar había considerado por primera vez de manera seria la posibilidad de escribir una sinfonía. Siguiendo el ejemplo de Beethoven en La Heroica, inspirada y originalmente dedicada a Napoleón, su intención inicial era la de escribir una sinfonía que fuera el retrato de la vida del general Charles George Gordon. Sin embargo, convencido de que el futuro de la sinfonía dependía de su capacidad para moverse en el terreno de la música pura, no fue sino hasta 1907 que retomó la idea de escribir una sinfonía, pero alejada de cualquier intención programática, es decir, sin alusiones a contenidos extramusicales.
Por aquel entonces, Gustav Mahler, en un diálogo que sostuvo con Jan Sibelius en noviembre de 1907 en Helsinki, afirmó que una sinfonía debe ser como un mundo, abarcarlo todo. Es precisamente este grado de complejidad el que se pone de manifiesto a lo largo de la primera sinfonía de Elgar. Este majestuoso tema con el que abre, cobija como un enorme arco el desarrollo de la gran cantidad de ideas que se exponen a lo largo del primer movimiento y se tiende por sobre toda la obra para reaparecer en el último, imprimiéndole al conjunto una sólida unidad estructural y emocional. La complejidad del primer tiempo radica tanto en la variedad y en la manera en la que entran en conflicto los temas que lo conforman, como en su potencia rítmica y sus constantes cambios y superposiciones de pulsación binaria y ternaria. En el último movimiento juega un papel fundamental el tema que le da unidad a la sinfonía, el que toqué hace un momento, no solamente como elemento de cohesión, sino por la forma en la que modifica el carácter del tema inicial y determina la manera en la que concluye. Por otra parte, en medio del primero y cuarto movimientos de la obra, entre los que se establece una íntima relación, se desarrollan los dos centrales, que contrastan por su carácter. Una enérgica marcha en el segundo, mientras que el tercero es un adagio en cuyas honduras resuenan los ecos de las armonías de Tristán e Isolda de Wagner. Así, los dos movimientos se complementan el uno al otro y refuerzan su expresión en un perfecto juego de claroscuro. Una característica fundamental de la obra es la exuberancia de su orquestación, en la que Elgar complementa las maderas con pícolo, corno inglés, clarinete bajo y contrafagot, además de echar mano de sendas arpas. Y ahora los invito a compartir la entrevista con el maestro Sylvain Gassanson, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, para este concierto. Bueno, Elgar realmente es el más grande compositor inglés, sobre todo después de la época barroca. No hay tantos compositores en el siglo XIX, por ejemplo, y súbitamente llegaron muchos compositores muy importantes, y entre ellos era Elgar, que era el más conocido y el más amado. Entonces compuso esta sinfonía en los años como 1907-08 y tuvo gran éxito. Durante el estreno fue un éxito enorme y se tocó muchísimas veces esta sinfonía. Porque, bueno, yo creo que es una obra muy simbólica o muy representante del romanticismo inglés de esta época, que es muy sutil, no es como el romanticismo alemán, por ejemplo, que es totalmente diferente, y es un tipo de romanticismo del siglo XX, un poco después de lo que se hizo antes. Entonces, yo creo que por eso es una sinfonía importante, y el éxito que tuvo, por supuesto, ayudó o apoyó a escuchar mucho esta música, y el director que estrenó esta sinfonía, Hans Richter, también amaba tanto esta sinfonía que la tocó siempre, 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 porque dijo que era una de las más grandes sinfonías del repertorio. Entonces realmente es una obra que no se toca, no sé por qué ahora no se toca tanto, sino en Inglaterra, por supuesto, pero la veo pocas veces en Francia, por ejemplo, o en Alemania, o tampoco aquí en México. Entonces yo sé que no se toca tanto, es una lástima, porque realmente es una obra maestra.
Y bueno, para contar un poquito de Elgar, cuando compuso esta sinfonía fue después de un largo proceso, porque Elgar no quería componer una sinfonía al principio de su carrera. Entonces esperó años y años y años, y finalmente un día anunció que había compuesto una sinfonía que ya estaba lista, y entonces había una gran expectativa porque Elgar ya era un gran compositor, muy conocido. Entonces cuando se estrenó la sinfonía había una expectativa muy grande y finalmente salió muy exitoso. Entonces yo creo que también por eso es una sinfonía que se tiene que descubrir y que se tiene que escuchar. Para mí es muy especial porque desde siempre he tocado su concierto de violín, porque soy violinista y lo he tocado muchísimas veces como, bueno, más o menos solista. Entonces es una obra que conozco muy bien y tengo una relación muy especial con Elgar por eso, porque desde mi casi infancia, cuando tenía como 12, 13, 14 años, yo tocaba este concierto de violín que contiene muchas cosas parecidas a la sinfonía. Entonces es una obra tan también romántica, con muchas cosas, no sé cómo explicarlo, pero me tocó el corazón desde el principio. Y entonces siempre he tocado su música, luego estudié su concierto de cello, que he dirigido también muchas veces, y finalmente decidí proponer a la orquesta la Sinfonía número 1 porque me parece que se tiene que tocar y yo nunca la había hecho antes. Entonces para mí también es un estreno y para la orquesta casi es un estreno porque se tocó parece, pero hace años y años aquí en México. Entonces es un reestreno o un redescubrimiento de esta sinfonía y para nosotros es muy emocionante poder descubrir casi en vivo, como si fuera en los años 1900, ¿no? Descubrir esta música que es casi nueva para nosotros. Entonces esto es un evento muy emocionante también para todos los músicos y yo. Es una obra difícil porque son muchísimas cosas, no solamente, bueno, se escucha los temas principales, pero adentro de la partitura son muchísimos temas secundarios o de tercer nivel, cuarto nivel, que se tienen que escuchar y trabajar, y entonces es como una, no sé cómo se dice, hay una pastistería en Francia que se dice millefeuille, es como miles de páginas, ¿no? Hay un tema y otro y otro y otro y otro. Y esto se convierte en algo que puede ser a veces un poquito ruidoso y complicado. Entonces hemos hecho este trabajo y también hay un adagio muy conocido que es muy difícil por su rubato. Entonces es esto que hemos hecho y yo creo que hasta ahora la orquesta, bueno, le gusta mucho la música y han contestado muy bien. Por ejemplo, hay miles de temas de chelos, hay miles de temas de cornos y de maderas. Entonces, sí, todos los instrumentos tienen algo interesante que tocar. Es porque yo creo que para una orquesta es muy interesante porque no es como una obra clásica, digamos, que tiene los primeros violines que tocan el tema y los otros que acompañan. En esta obra tenemos cada instrumento que puede ser importante. Por ejemplo, hay muchos temas de segundos violines, no solamente de primeros violines. Y esto es muy pocas veces tenemos esto. Entonces yo creo que sí, por eso puede ser como una obra muy agradable de tocar para la orquesta. Y se ha dado ya la tercera llamada en esta sala Nezahualcóyotl para dar inicio a la segunda parte de este quinto programa
de la segunda temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que salga de nuevo al escenario el maestro Sylvain Gassanson para dar inicio a la ejecución de la primera sinfonía de Sir Edward Elgar, quisiera comentarle que Elgar mismo dedicó la obra al director alemán Hans Richter, a quien consideraba, de acuerdo a la misma dedicatoria, verdadero artista y verdadero amigo, quien estuvo al frente de la orquesta Halle durante su estreno en el Free Trade Hall de Manchester el 3 de diciembre de 1908. La respuesta del público alcanzó tales niveles de entusiasmo que al finalizar el tercer movimiento, la intensidad de los aplausos obligó a Elgar a subir al escenario para recibir el reconocimiento de la audiencia antes de que la ejecución de la obra pudiera continuar.
Thank you.
Y así finaliza la ejecución de esta enorme primera sinfonía del compositor inglés Edward Elgar, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta del director huésped, el maestro Sylvain Gassanson, finalizando así este quinto programa de la segunda temporada de conciertos, en cuya primera parte hemos escuchado el concierto para violonchelo y orquesta en si menor de Antonín Dvořák, en el que ha actuado como solista el violonchelista alemán Leonhard Elsenbruch. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quiero agradecer a todos y cada uno de los que han hecho posible esta transmisión y, por supuesto, a ustedes por su atención. Soy Fernando San Martín y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.